Oh. ¿Dónde me engancho? ¿Dónde coño me engancho, tío? Hola. Puedes atacar en la clínica, la instalación médica por excelencia de los sistemas colonizados. Ha salido el modo ahora. Una parada en la clínica para un poco de seno investigación, ¿eh? Me apunto. Perdón, ¿puedo ayudarte con algo? Lo entiendo. No te estoy echando. ¿Necesitas descargar algo? La autoridad. ¿Cuánto tiempo llevas? Vale, claro. Nos encargaremos de cualquier agujero, sello roto y demás que veamos. ¿Y en este año cuántas veces hemos hablado? Vale, no hay problema. O la pérdida de los envíos de suministros. Creo que esta es la tercera. Sí, eso es. Tres veces. Voy a dejar muy claro a tus superiores que hay vidas en juego y que la clínica necesita de un transporte fiable. Si vuestra empresa no es capaz de cumplir con nuestros requisitos, otra lo hará. Sí, claro. Entendido. Gracias, doctor Salvato. Puedes volver a tus quehaceres. Te doy la bienvenida a la clínica. Soy la doctora Darvish, jefa de medicina. ¿Puedo ayudarte en algo? En ese caso, te sugiero que busques una de las muchas instalaciones disponibles para visitantes sin cita. Me temo que no gestionamos temas menores. Nuestra especialidad aquí es la astrovirología, así que los pacientes suelen ser casos inusuales que necesitan cuidados a largo plazo y en ocasiones tratamientos experimentales poco ortodoxos. Tenemos un expediente brillante que habla por sí solo, pero no nos deja tiempo para mucho más. Si necesitas suministros médicos con urgencia, habla con el doctor Salvato. Tenemos muy pocos recursos como para hablar de sobrante. Y él es el encargado de distribuirlos. Me gustaría ayudaros con la investigación. ¿Eres quien manda aquí? Así es, sí. Sustituí al doctor Esguarán cuando se jubiló hace 9 años. Aunque a veces la clínica lleva a cabo proyectos de investigación con su propia cadena de mando,
Soy yo la responsable de todas las instalaciones. ¿Nunca ha habido un accidente? La clínica se ha enfrentado a veces a situaciones particulares que podrían considerarse peligrosas en otras instalaciones, pero no. Nada que no pudiera contenerse o gestionarse. ¿En qué tipo de proyectos de investigación trabajáis? Me temo que esa información es confidencial y está restringida a los socios corporativos que financian los proyectos. No hay de qué. La humanidad ha visitado cientos de planetas, incluso miles. Aunque muchos no albergan vida, hay bastantes que sí. En cualquiera de esos mundos pueden vivir todo tipo de patógenos, cosas que nunca hemos visto y que no tenemos idea de cómo tratar. Alguien tiene que intentar estar alerta ante lo que puede ser un suceso letal. Aquí en la clínica hacemos lo que podemos. Vale. Parece un trabajo peligroso. Si lo hacemos bien, no, no suele serlo. Tenemos multitud de protocolos de seguridad y décadas de experiencia. Irónicamente, este puede ser uno de los entornos más seguros de los sistemas colonizados. Me gustaría ayudar. ¿En serio? Bueno, en cuestiones de investigación toda ayuda es bien recibida. Cuantos más datos tengamos sobre lo que hay por los sistemas colonizados, antes podremos diagnosticar enfermedades nuevas. En teoría, al menos. Supongo que serías como una especie de contratista independiente. Tanto en la flora como en la fauna alienígenas hay antimicrobianos naturales con los que podemos aprender muchas cosas. Si nos traes alguna muestra, a cambio te daremos créditos. ¿Dónde encuentran los recursos? Buscamos sustancias orgánicas básicas. Podrían proceder de cualquier tipo de flora o fauna que haya por los innumerables mundos de los sistemas colonizados. Mantén los ojos bien abiertos mientras estés de viaje y recoge lo que veas. Aunque, bueno, si las encuentras a un módico precio en algún lado, también puedes comprarlas. Me importa más la sustancia en sí que su procedencia. Si piensas en meterte en medicina, ten muy claro que te vas a comprometer del todo. Tengo pinta de trabajar aquí, ¿verdad? Pues un par de pacientes opinan lo contrario. Es incómodo. ¿Quién pone un hospital en el espacio? Es cuestión de seguridad, lo creas o no. La clase de cosas con las que trabajamos. Digamos que no querrías que se propagasen en un planeta poblado. Aquí estamos aislados por lo que pueda pasar. No es lo más tranquilizador, pero es la verdad. Medicina primaria. Soy nuevo aquí, así que lo que hago es fijarme en todo lo que hace la doctora Darvish e intentar imitarla. Suena bastante peor cuando lo dices en alto. Sí, la verdad que sí. Yo no me fiaría de un médico que dice, a ver, yo imito lo que hace el otro. Ah, no sabes cómo se agradece. En realidad no tienes formación para hacer nada aquí. No te ofendas. Pero, tengo solicitudes de datos de otras instalaciones de los sistemas colonizados. Todo el mundo quiere saber siempre qué estamos haciendo. El correo ordinario no ha sido muy fiable últimamente. Nos ayudaría mucho si pudieras llevar esta tábula a su destino y te agenciarías algunos créditos. Solemos reservar cosas para nuestros pacientes de larga estancia, pero seguro que algo podemos hacer. A ver qué tienes. No tengo nada para vender, entonces no. ¡Cuídate! Esta pobre gente. No me imagino eso de sufrir algo que nadie comprende.
Tiene que ser algo totalmente aterrador para ellos. Vamos a investigar. Oye, no hagas tonterías con la mochila propulsora. Ya bastante tráfico aéreo hay. Tengo que asegurarme de que guardan esos archivos. No se me permite practicar medicina sin supervisión de un humano. Aquí no te aburres. No parece haber demasiado. Digo, a lo mejor esto es otra facción que puedo si hacer. ¿Sabes? Peor a lo que me tengo que enfrentar es a gente preocupada por tener un diagnóstico rápido. No les culpo. Sí. ¿Algún problema? Espera un momento. Eres la nueva incorporación, ¿no? En efecto. Nos ha estado enviando informes para que estemos al día de tu investigación. ¿Qué dices sobre mí? Ah, eso es secreto. Lo siento. Pero no es nada malo, así que no te preocupes. Tú céntrate en tu misión. Entonces sabrás que voy tras unos miembros del primero. Y no se te está dando mal, por lo que parece. Ben Armistead, un placer conocerte. Bueno, en resumidas cuentas, tú eres la nueva incorporación de los comandos y yo el miembro más viejo. Entonces, ¿hay un mercenario del primero en la clínica? Tenía una especie de urgencia médica, así que seguro que estará por aquí. Todo comando sabe que es importante confiar en el instinto. Aquí tenemos el mejor tratamiento médico de los sistemas colonizados. Los cerdos de las CU nos tienen una envidia, lo cual resulta irónico, porque lo construyeron ellos. Conozco a alguien que podría ayudarte. Por aquí, subcomando. Entre tú y yo, no entiendo muy bien qué necesidad hay de destinar aquí a un comando. Básicamente, soy el guardaespaldas sobrecualificado de la doctora Darvish. Está al mando de este sitio y forma parte del Consejo de Gobernadores. A la mayoría del personal no les gusta verme por aquí. Y yo a ellos tampoco les tengo cariño. Son un atajo de listillos retrógrados. Menos ahí, claro. En el sector privado. Es el único ahí está con el que puedo entablar conversación. Hola, Harry. ¿Trabajas duro o a duras penas? ¿Qué hay, jefe? Un poco más de lo primero que de los puntos. ¿Qué haces por aquí? Los resultados necesitamos ayuda. Hemos venido a buscar a una posible paciente. También reordené algunas cosas que estaban mal. Veré qué puedo hacer. Así que debería estar en la red. Con el señor Miller. Si necesitas algo más, ven a verme. No sé cómo me apañaría sin tu ayuda. Es mi trabajo, doctor. Es un placer ayudar. Vale. Intentaré ayudarte, pero no sé yo si el sistema informático querrá colaborar. Y vuelve al lío. Lo estás haciendo bien. ¿Qué provoca el problema? La base de datos del registro de pacientes no funciona. El acceso es mucho más lento de lo normal, pero no sé por qué. Lo investigaré luego. Ahora centrémonos en tu investigación. Interesante. Busca una persona con mano para los ordenadores. Nuestros pacientes no pueden acceder a los sistemas informáticos, así que dudo que haya relación. Aún así, merece la pena tenerlo en cuenta. ¿A quién andas buscando? Se llama Maya Cruz. El nombre no me suena, pero tal vez podamos buscar de otra manera. ¿Sabes qué le pasaba?
Eso debería ayudarnos a acotar la búsqueda. Puedo acceder al registro de pacientes desde mi terminal, si es que la base de datos coopera. Veamos. De hablar con el doctor Cassidy. Es la monda, aunque tiene un sentido del humor que casi parece que no existe. Cada nuevo patógeno alienígena que descubrimos supone un poco más de seguridad laboral. Maya Hay que ver Cruz. El lado positivo, ¿no? Maya Cruz. Venga, Maya. Tienes que estar por aquí. Vale, por fin. Veamos. Vaya, no hay entradas para Maya Cruz. Aquí no me aburro. Si Maya está aquí, está usando otro nombre. Lo cual tiene mucho sentido si la están buscando. ¿Podrían haber alterado los registros? Supongo que es posible. Tal vez tengamos otra opción. Vale, espera. Sé que estamos tratando a un par de mujeres aquí. Tenemos a Candace... ¿Cómo se apellidaba? Dooling. Candace Dooling. Y luego a una tal Nakamori. Creo que se llama Jane. Así a bote pronto no recuerdo por qué están aquí, pero por algo se empieza. ¿Solo te acuerdas de esas dos? Ahora mismo no caigo en nadie más. Eso sí, no solemos tener alojados a muchos pacientes a la vez. Poca gente se lo puede permitir. Hablaré con las pacientes. Siento no poder ser de más ayuda. Seguiré buscando a ver si encuentro alguna otra cosa útil. Dooling me suena, tío. Pero a menos que esto sea una emergencia médica, pídele ayuda a otra persona. Seguro que alguna otra persona te puede ayudar. ¿Ahora cualquiera puede visitar a los pacientes o qué? ¿Con qué derecho te presentas aquí? No eres mi médico de cabecera. Vete antes de que llame a seguridad. Siento mucho molestarte. Necesito hablar contigo un momento. Bueno, supongo que puedo sacar un minuto. Solo estoy reuniendo información que te trajo a la clínica. Créeme, no tenía intención de quedarme aquí. Hago repartos. Estaba trayendo documentos confidenciales a la clínica. Unos piratas asaltaron mi nave. Yo conseguí huir, pero con los sistemas de soporte vital dañados. Llegué viva a la clínica de puro milagro. Me rescataron y me pusieron en cuidados intensivos. Eso fue hace 2 días. En mi trabajo hay que tener cierto nivel de discreción, como en el tuyo. Ya te he dicho todo lo que estoy dispuesta a decir, subcomando. Nadie más tiene por qué enterarse de esto. Quizá tengo que pensármelo. ¿Acaso se va a morir alguien si me lo cuentas? Me gustaría decírtelo, de verdad. Seguro que podemos llegar a un acuerdo. Eso me gustaría pensar. Vale, mira, no te he mentido, pero tampoco te he contado toda la verdad. Soy como una comerciante de información autónoma. He venido por material clasificado sobre algunas investigaciones para luego venderlo. Sé que es ilegal, pero es un delito inofensivo. Sí, nadie sale herido. Como te puedes imaginar, preferiría que esto no saliera de aquí. Y hasta podría sacarle rédito a tu discreción.